Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente. Y en este caso vamos con un nuevo campeón para la región de Targon. Se trata de Diana y viene acompañada de todos los Lunari. Así que sin perder más tiempo, ¡vamos con ello! ¡Go! Antes de nada y como siempre, gente, mis 10s, ¿vale? A todo el arte que viene en este paquete de Diana. Y es que me encanta, pero como ha pasado también con los paquetes anteriores, porque creo que ninguno ha defraudado hasta ahora. Guapísimas todas las imágenes. En primer lugar tenemos por coste 1, 1-2-1, portaocaso Lunari. Cuando se me invoca, crea un polvo de pétalo del atardecer en la mano. Y aquí ya se vienen los primeros combos para pegar muy duro en una sola ronda, gente. Decir, como siempre, que estas cartas que estamos viendo al inicio del vídeo son las que se mostraron en el día de ayer. Y justo después iremos con el campeón que se acaba de mostrar hace unos minutos. A continuación tenemos Acechasombras Lunari por 2, 1, 2, 3, que si lo jugamos con Anochecer consigo ilusión. Recordemos, gente, que la mecánica de Anochecer se activa cuando no es la primera carta que hemos jugado en esta ronda, ¿vale? Tenemos que haber jugado antes, anteriormente a la carta, entonces se activará este Anochecer. Por lo tanto, muy interesante meter una ilusión 2-3 por coste 2 si hemos jugado algo previamente. Me parece muy fuerte, así como la que viene a continuación. Es que vamos a tener una curva muy brutal, gente, en los mazos de Anochecer, ¿eh? Tenemos por coste 3 un 3-3, guarda de la media luna, guapísimo el arte, que tiene Abrumar. Pero es que si encima lo jugamos con Anochecer, consigue más 2, más 0. Gente, más 2, más 0, no hasta final de ronda, más 2, más 0, forever and ever, ¿vale? Un 5-3 con Abrumar, coste 3, muy interesante. Y por último, la ráfaga, polvo de pétalo del atardecer, que la siguiente unidad con Anochecer que juguemos en esta ronda cuesta 1 o menos. Ojito a esto, porque vamos a poder hacer combos bastante brutotes para generar muchísima presión en la mesa con unidades muy potentes y a un coste muy bajo. Y vamos con lo gordo del día de hoy, nuevo campeón, Diana, coste 2, gente, ojo, cuidado, campeón para ronda 2, ya simplemente con esto me encanta. Tenemos que por 2 es un 2-2, con ataque rápido, que con Anochecer consigue contendiente en esta ronda. Obviamente no es de los campeones más fuertes del juego, pero me parece una mecánica muy interesante para un turno 2, ¿vale? Para un coste 2. Con ese ataque rápido más el contendiente que podemos conseguir gracias a Anochecer. Para subir de nivel, gente, para mejorarlo necesitamos que sea activado Anochecer 4 veces o más. En este caso, Diana pasaría a ser un 3-3 con ataque rápido, que con Anochecer o cuando activamos Anochecer con otra carta consigue más 2 más 0 y contendiente esta ronda. Estaríamos hablando de que sería un 5-3 con ataque rápido y contendiente hasta final de la ronda. Podemos tradear contra infinidad de campeones, gente, cuando nos toque atacar a nosotros y llevárnoslos de por medio. Luego tenemos el hechizo de Diana, que por coste 2, una ráfaga, cascada pálida de Diana, que concede más 2 más 1 a un aliado esta ronda. Añadimos una Diana al mazo y si lo jugamos con Anochecer robamos una carta. Muy interesante, sobre todo jugada con Anochecer, obviamente. Nos va a servir para infinidad de situaciones. Y reponemos carta en mano, que es algo que le viene bastante bien a la mecánica de Anochecer. Si seguimos a la derecha, gente, tenemos una unidad por coste 6 de la región de Targon. Es un 4-2, Cygnus el Nocturno, que con Anochecer yo y un aliado conseguimos ilusión esta ronda. Es mucho coste, gente, pero es una carta con la cual yo creo que vamos a poder buscar el letal directamente cuando lo metamos en la mesa. Pese a todo, sigue siendo bastante frágil al tener solo esos dos puntitos de vida y ya veremos en qué medida se termina jugando esto, ¿no? Luego tenemos una ráfaga por coste 3, silencio, silencia a una unidad esta ronda y creamos un silencio fugaz en la mano. Y ojito, gente, porque se puede venir, al igual que teníamos la guillotina noxiana, el spameo de silenciar, ¿vale? Porque podemos gastar todo el maná, si nos interesa, para tirar estos silencios ráfaga y frustrar muchas jugadas de nuestros enemigos. Me parece súper interesante y es otra mecánica que creo que vamos a ver bastante y muy interesante a la hora de jugar. Y por último, gente, no podía faltar para todos los que sois fans de los poros, una carta con poros, cañón de poros, ráfaga. Descartamos una para jugar esta carta. Creamos dos poros atrevidos en la mano. Carta de la región de Piltover y Zaun. Por lo tanto, ahí tenemos esa sinergia con los mazos de descarte. Que encima, pues nos metemos dos unidades en mano. Y es coste cero, gente. Muy importante. Porque también tiene mucho sentido de que salga en este set. Ya que al ser un coste cero, nos permite activar Anochecer en cualquiera de las cartas. Incluso en una ronda 1, ya habiendo jugado algo antes. Estamos llegando ya al final, gente, de todo lo nuevo que se viene. Me ha molado muchísimo la incorporación de un campeón de coste 2.
vosotros. Espero que a vosotros también os haya gustado todo lo que hemos visto en el vídeo del día de hoy. Y si también os ha molado el vídeo, por favor no olvidéis dejar vuestro like, que se agradece un montonazo, no me canso de decirlo, y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra, porque deseando estoy de que salga todo esto ya para probar toda esa infinidad de mazos nuevos que vamos a tener, tanto mezclando el contenido nuevo entre sí como el contenido nuevo con lo que ya teníamos previamente. Espero como siempre vuestras opiniones, que os ha parecido todo lo que hemos visto en este vídeo aquí abajo en la caja de comentarios, y si no también a través del chat en mis directos de Twitch, yugo con 3y/tv. También estáis más que invitados a seguirme en mi Twitter, @yugogames con 3y, para no perderos pues todas las publicaciones que voy poniendo, info sobre los sorteos que vamos a hacer próximamente y demás. Y dicho todo esto, gente, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós.